buenas tardes a todos. Encantados de estar aquí con vosotros. Gracias por venir, lo primero. Hoy, como veis, no traemos cervecitas, traemos agua española. Así que esto es lo que hay. Bienvenidos a una Terra Ignota un pelín distinta, porque hoy estamos en presencial en la sede de Homo Legends, que nos lo han cedido para hacer esta tertulia, con mi compañero Getro, que es compañero, amigo, socio, padre, madrileño, y es el experto de Terra Ignota en asuntos americanos. Así que por eso hoy le tenemos aquí de ponente. No experto nada, la verdad. Y también tenemos a Pedro Fernández Barbadillo, que además ya ha estado en esta casa, en Terra Ignota, quiero decir, otra vez. Es de Bilbao, es periodista, es escritor, colabora con varios medios, entre ellos El Toro TV y La Gaceta, y con Homo Legends ha publicado dos libros, Eternamente Franco y Los Césares del Imperio Romano, que es un poco el libro que nos lleva. Del Imperio Americano. Del Imperio Americano, perdóname. Es que claro, siempre va junto, ¿no? Césares y Romano. Del Imperio Americano, que es el libro que nos trae un poco aquí hoy. Bueno, bienvenidos, Pedro, Getro. Si queréis decir algo vosotros antes de seguir, y si no, entramos. Muchas gracias sobre todo a José, porque nos ha invitado. Vamos a intentar hacerlo lo más parecido a un Terra, entonces yo creo que en vez de dar discursos largos, nos vamos interrumpiendo y vamos charlando, y yo creo que así va a ser más aprovechable todo. Pues antes de entrar, solo también decir, como bueno, ya lo he dicho al principio, que estamos en la sede de Homo Legends, y hablar un poco sobre la editorial. Es una editorial que nació en 2017. Su vocación es, por un lado, rescatar títulos que han sido injustamente olvidados, y por otro lado, publicar nuevas obras que tienen algo que aportar, sobre todo en tema de valores. Tiene una línea de política, tiene una línea de filosofía, una línea de religión, y tiene incluso obras pensadas para un público más juvenil. Así que nada, bueno, muchas gracias a Homo Legends por recibirnos en esta casa. Esperamos algún día ver un Terra Ignota publicado por Homo Legends, ahí queda dicho. Y nada, gracias por acogernos. Si os parece, entramos un pelín en materia. Elecciones de Estados Unidos, el 5 de noviembre se celebran, queda apenas un mes, un poco menos, y son unas elecciones en las que se presentan, por un lado, Kamala Harris, vicepresidenta actual del gobierno americano de Joe Biden, contra Donald Trump, que ya fue presidente entre el 16 y el 20, en el 20 se presentó y, ¿podemos decir, Pedro, que perdió las elecciones? Me perdió porque al final la votación del colegio electoral le dio más votos a Biden que a Trump, pero yo cada día estoy más convencido de que hubo ahí un tejemaneje de votos en los swing states que hicieron que cambiase la votación popular, de manera que luego en la votación del colegio electoral pues ganará quien ganó. El segundo presidente católico, nos dicen, y el presidente más votado de la historia de Estados Unidos, el pobre, que no llenaba ni un sitio como estos. O sea, los que estáis aquí ya erais una multitud en los mítines habituales de Joe Biden, porque además el pobre, pues ahí se cumplía eso de las medidas de seguridad que Anthony Fauci ha reconocido, que se lo inventaron, que no sabían qué decir, y bueno, algo hay que decir. ¿Y por qué un metro y medio? ¿Y por qué no? Porque dos metros es mucho, un metro es pequeño, un metro y medio. Y demás, eso a lo mejor en pulgadas da un número redondo. Es curioso lo de que fue el presidente más votado de la historia, teniendo en cuenta que desde que está él, más o menos se calcula que entre 10 y 20 millones de personas han entrado en Estados Unidos nuevas, de inmigrantes ilegales. Claro, cuando empezaron a ocurrir todos aquellos bueno, sucesos extraños en las elecciones, en el recuento de los votos de las elecciones del 20, pues vimos cómo había cientos de personas o miles de personas que estaban muertas ya hacía 100 años y seguían votando, ¿no? O cuando de repente en mitad del conteo pues había que cerrar todo porque se había roto una tubería y tenían que desalojar aquello, ¿no? O porque tenían que descansar los auditores en ese momento, los pobrecitos. Ya están avisando de todas maneras, no sé si lo habéis visto, en algunos swing states están diciendo, bueno, hay tal cantidad de voto por correo que seguramente el recuento vaya a durar varios días, ya lo están avisando. Bueno, en California, que es yo creo que es el estado, aparte de que es el más importante porque aporta 54 votos electorales a un colegio de 538, bueno, pues también es el que tiene más población, bueno, pues ya desde hace unos años cambiaron la ley los demócratas, porque eso es Progrelandia, y resulta que van a estar contando votos, pues como poco, 4 semanas. Porque por ley tienen que enviar, el Estado tiene que enviar papeletas de voto por correo a todas las direcciones del Estado. El Estado son 20 y tantos millones de habitantes, una extensión de 450.000 kilómetros, casi como España, y por supuesto luego hay que recibir todos los votos y hay que contarlos, y se cuentan en los condados, no hay una autoridad central. Entonces, por ley,
O bueno, pues van a estar, pues creo que 4 semanas, en las primarias, el supermartes, que fue el 5 de marzo, el recuento oficialmente acabó el 12 de abril. O sea, fijaos lo que van a hacer. Bueno, ahí no hay sorpresas. Sí, eso, ahí sabemos quién va a ganar. No hay sorpresas, pero es curioso cómo también han cambiado una ley recientemente para que sea para que esté prohibido solicitar ningún tipo de identidad cuando se vota. Uh-huh. O sea, ya no es que no lo requieran, es que está prohibido. De hecho, tienen prohibido. Es discriminatorio, hombre. No, claro, es que no lo sabes tú. Ahí quería llegar. Es que los feos estamos discriminados cuando vamos ahí y nos enseña, tienes que dejar el DNI y dices, qué tío más feo. Pero es un poco como siempre, ¿no? El relato que dicen ellos es que exigir identificación, eso va en contra de las minorías, porque las minorías lo tienen más difícil para tener acceso a Internet. Hace poco salió un vídeo que iba un youtuber al Bronx, que es un barrio que está lleno, evidentemente, de negros, y les ponía el micrófono en la boca y les decía, están diciendo esto, que para vosotros, para vuestra comunidad, para vuestro pueblo, es más difícil acceder a Internet. Y dice, ¿pero qué dices? O sea, le miraban como diciendo, ¿pero qué cacho de racista eres, no? Bueno, pues ese es el relato que están utilizando para no exigir los IDE. Entonces, eso nos lleva a los posibles vectores que puede haber para mañar las elecciones, yo creo. Uno es este, que ya lo hicieron en el 20, yo creo, y con muy buenos resultados, no exigir la identificación, porque así al voto por correo puede votar quien quiera, quien sea. Pero también el voto presencial, incluso. Claro, y vamos al tema del voto, porque en Estados Unidos el voto, para poder votar en Estados Unidos tienes que ser mayor de edad, mayor de 18 años, tienes que ser ciudadano americano y tienes que estar inscrito. Tú te inscribes en tu estado. En el mismo fichero, porque se puede hacer por internet en la mayoría, solo hay uno que no exige eso, pero en los demás sí. Te preguntan la afiliación política, si eres republicano o demócrata. O independiente, pues o independiente. También puedes contestar independiente. Exacto. Entonces te llaman los de los dos partidos. Eso es. Entonces, eso lo hacen porque en las primarias, normalmente, ya quedas inscrito para las primarias de ese partido. Ya puedes votar, ya puedes participar en las primarias. Pero puede ocurrir que tú tengas interés en que en las primarias salga del partido contrario un determinado candidato, cierto, o que no salga otro, el que no te gusta, y aunque tú seas demócrata, te inscribes como republicano, que es lo que pasó seguramente con el tirador del primer intento de asesinato, que por cierto ya van 3, sí. Ayer fue el tercero. Entonces, así es como funciona. ¿Qué pasa? En principio, no se puede votar si no eres ciudadano americano, en principio. Pero no hay ninguna exigencia de identidad. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues que en muchos swing states se están enviando muchos inmigrantes para cambiar el censo poblacional. Yo creo que ese es el vector. Quizás en el 2020 fue los muertos. Este año yo creo que va a ser ese, el cambio del censo electoral. Lo está avisando Musk desde hace tiempo, que ese es el propósito. Y por eso muchas veces dicen Trump en campaña, y Van, su vicepresidente, que son tan importantes estas elecciones porque quizás sean las últimas. ¿Por qué? Porque si está habiendo ese cambio de censo electoral y ganan los demócratas, todos estos de 10 a 20 millones que han entrado nuevos van a traer a sus familias. Uh-huh. Y ya se va a acabar los swing states, se van a acabar, ya no van a variar. Y claro, ¿cuál sería entonces el caballo ganador? ¿Cuál sería ¿cómo explicar? La democracia en ese momento, pues sería no elegir entre un bipartidismo, que nos puede parecer poco democrático o muy democrático, ahí no entro, pero ya sería quién va a ganar las primarias del Partido Demócrata. Esa será la batalla electoral, porque ya el Partido Republicano se olvidará. Entonces eso es muy importante y hay que ver en los resultados, y también dependiendo del margen con el que, bueno, estoy hablando un montón, perdona, el margen con el que van estos meses y van en las encuestas, y ver esos recuentos. A mí eso es lo que más me preocupa, a pesar de que creo que, salvo en muy sitios muy puntuales de ciudades grandes, prácticamente toda América está con Trump, pero... No, lo que está comentando Musk y otra gente, están hablando de que se puede llegar a un régimen de partido único. Lo que había en el viejo sur, los estados de la Confederación, pues desde que se marchan las tropas de la Unión, desde que acaba la Reconstrucción, o sea, a finales del siglo XIX, pues hasta los años 60 ya, cuando
lo que hemos visto en las películas, esta como Arde Mississippi y similares, y En el calor de la noche, de Sidney Poitier, muy buena, ¿verdad? Tú la has visto, te gustó. Y entonces, porque al final, si se consigue lo que tú dices, lo que has descrito también, pues no había partido. O sea, los republicanos quedarían limitados a estados del medio oeste, poco poblado, pues eso, Wyoming, las Dakotas, Kansas, quizás Texas y alguno otro, y todo el resto del país, pues sobre todo los estados vacilantes, oscilantes, pues quedarían ya volcados a favor de los demócratas. Y para eso está sucediendo esto. Es que también es muy interesante ver que hay tres tipos de exigencia de identificación en los estados para votar. Los que te exigen documento con foto, hay que ver qué cargas. Los que te exigen simplemente un documento en el que sale tu nombre. Y luego los que no te exigen ningún tipo de identificación, que son 14. Y luego el que prohíbe identificarse. Esto es en California. Esto en concreto, esto es para lo que ellos llaman ciudades estatutarias. O sea, son algo más que un ayuntamiento normal. Esto es California. Entonces, en sitios como California y Nueva York, ahí no se exige que te identifiques al votar. Incluso al emitir el voto, cuando pides el voto por correo, que te tiene que ir el cartero, ¿usted es Pepito de tal que ha pedido? Sí, soy yo, por favor, demuéstremelo. Y enseñas un carnet, aunque no tenga foto. Y luego lo demuestras, te dan los papeles, y luego tú lo dejas en uno de esos buzones que están en cualquier parte, que es una cosa asombrosa, que creo que a todos nos deja pasmados, y lo depositas. Bueno, pues hasta eso. Y esos 14 estados, qué casualidad, en todos ellos ganan los demócratas, en todos ellos ganó Biden. Qué sorpresa, ¿no? ¿Quién lo iba a decir? También ahí es importante aclarar que, en contra de lo que mucha gente piensa, en las elecciones de Estados Unidos, en las elecciones presidenciales, no es un voto directo y por eso puede darse la situación, que se ha dado varias veces, en que el ganador del voto popular no es el mismo que el ganador de las elecciones en el colegio electoral que ha mencionado antes Pedro. Lo que se vota es a unos delegados, esos delegados se reúnen posteriormente en el colegio electoral y ellos eligen al presidente. Como la población no está exactamente ponderada, el número de delegados por número de población, puede darse el caso de, por ejemplo, en California, gane una persona con un 99% de los votos, pero todos los delegados van a votar al mismo candidato, ¿no? Y de esa manera puedes ganar por 5 millones de votos y perder las elecciones. Esto, digamos que de alguna manera explica por qué ciertos estados son swing states o por qué en ciertos estados merece la pena hacer un esfuerzo superior, no solo por la población que tengan, sino por el peso electoral que tengan en el colegio. Sí, por eso, pues un candidato republicano desde hace décadas, ninguno de ellos hace campaña en California, porque está perdida. Igual bueno, que los candidatos. Me parece que fue ayer que hizo precisamente un rally Trump en California, sí, y para si fueran 100.000 personas, para vacilar, yo creo, para hacerse el chulo. Sí. Y bueno, George Wallace en el 68, que era el último candidato racista, bueno, segregacionista, vamos a usar las palabras exactas, que se presentó y que consiguió, el último candidato de tercer partido que consiguió la representación en el colegio electoral, que era el gobernador de Alabama, que era del Partido Demócrata, pero él se salió y se presentó como creo que era el Partido Americano, y luego volvió al Partido Demócrata. Bueno, pues montó también un acto en el Madison Square Garden, en el centro mismo de Nueva York, y ahí acabaron literalmente a tortas, precisamente eso, para vacilar. Entonces, la campaña es muy peculiar, porque hay estados, sea Wyoming, donde Trump sacó el 70 y tantos por ciento del voto, pues, ¿para qué va a ir Kamala? ¿Para qué va a perder tiempo, dinero, energías en ese estado? Lo mismo sucede en otros estados, como pueda ser Massachusetts. Ya sabemos que la mafia de los Kennedy, salvo este, o sea, un Kennedy que pide el voto para un republicano. Estamos viendo unas cosas extraordinarias. Pues no merece la pena. Y esa es la situación. Este sistema del colegio electoral es un sistema que se elaboró durante la Constitución de Estados Unidos, que intenta conjugar lo que es, o sea, Estados Unidos no es una democracia, es una república y federal. Por tanto, los estados tienen mucho que contar en esta situación.
A cada estado se le da un número de delegados que es igual a la suma de sus congresistas, que esos se designan en función de la población, y los senadores, que son siempre dos, para todos los estados. Por eso el estado que menos tiene, pues Wyoming, Alaska, Vermont, etcétera, pues tienen tres. Luego también hay varios con cuatro, luego con cinco. El estado de Washington DC tiene tres representantes, aunque no es estado, no tiene representación en el Congreso. Es una enmienda del año 64, que es la última incorporación que ha habido. Y en todos los estados, salvo en dos, en Maine y en Nebraska, me parece que es, todos, el ganador, aunque sea por un voto, se lleva todos los delegados. Estos delegados, el día que suele ser, es el primer lunes después del segundo miércoles de diciembre, que es el día 16, este año cae en 16, se reúnen, cada uno en la capital de su estado, y votan todos juntos, votan todos a la vez a los candidatos. Los delegados no tienen ninguna obligación de ningún compromiso, lo suelen nombrar los partidos, gente leal, por ejemplo, en 2020, una hija de Nancy Pelosi, pues claro, era delegada en California, para que no se escape ningún voto. La precaución que estos tomaban, o sea, el miedo que había entre los padres fundadores a que el poder en Estados Unidos acabase en manos de un déspota y pudiese imponerse, es tal que es el único colegio electoral que no tiene una sede fija. Se reúnen los delegados en la capital de su estado, pero cada uno en su estado, no en el Washington DC, no en ninguna otra ciudad, todos por separado. Por eso se hace luego en el 6 de enero, se envían los estados, envían unas plicas con los votos que ha habido a cada candidato, y se hace esa ceremonia, sin ninguna sorpresa, que el presidente del Senado, o sea, el vicepresidente de Estados Unidos, va abriendo las plicas una por una y va contando los votos y sumándolos. Sin ninguna sorpresa, por lo menos hasta la fecha, pero no deja de ser cierto que, por ejemplo, en el año 2016, cuando Trump ganó las elecciones, salieron voces, entre ellas voces como la de la misma Hillary Clinton, pidiendo por favor a los delegados que cambiaran el mandato de su estado, porque como dices tú, eso no es un mandato jurídicamente hablando, es decir, un delegado con un estado que ha votado mayoritariamente republicano podría emitir un voto en favor de los demócratas sin incurrir en ningún tipo de delito, en ningún tipo de ilegalidad. Y salieron muchas voces demócratas diciendo que, de repente, esgrimiendo el argumento más contrario a ellos, que es Estados Unidos no es una democracia, es una república. Eso tradicionalmente era un argumento más conservador, era un argumento, digamos, de un corte que intentaba aunar cierto sentido aristocrático con cierto sentido democrático y crear, pues, ese sistema republicano, y los demócratas de repente se hicieron, vamos, los mayores defensores del republicanismo y dijeron, no, señores, el voto no es tan así. Para eso tenemos unos delegados que nos quieren salvar de los dictadores como Donald Trump. Se supone que el delegado es una persona reflexiva, culta, inteligente, independiente. El hijo de Nancy Pelosi, vaya. Exactamente, así es. Luego en el 20 hubo bastante también polémica jurídica con respecto al papel del vicepresidente entonces Pence, porque según sostenía Trump, podía enviar de nuevo las consideraciones, los resultados, para que se volviera a dilucidar, porque había habido muchas irregularidades. Pence pensó que eso no lo podía hacer, no estaba capacitado jurídicamente para hacerlo, y no lo hizo. Uh-huh. Y entonces salió Biden. ¿Qué pasó? Que cuando sale Biden, cambiaron la ley para que eso no se pudiera hacer. Luego sí se podía hacer, pero Pence no quiso. Y eso es una de las grandes traiciones que siempre se le achacó a Pence, aunque Trump suele hablar muy bien de él y dice que es buena persona y tal, pero fue una traición fuerte. Y que... Hombre, yo ahí disiento un poco, si me permites, porque tanto te preocupa un pucherazo, ¿vale? Preocúpate antes de que se metan los votos en las urnas. Una vez que los votos estén en las urnas, los puedes, aunque sean electrónicos, y si son electrónicos, peor todavía, los puedes contar 40 veces que van a dar siempre el mismo resultado. O sea, la manipulación electoral
siempre se hace antes. Hombre, a lo mejor en el siglo XIX, que no existía ni en Estados Unidos, ni en España, ni en Venezuela, ni en Argentina, el voto secreto. El voto secreto empieza a finales del XIX, 1890 y tantos. Hasta entonces la gente llegaba, se identificaba, y bueno, se identificaba según y cómo, y decía, ¿a quién votas? Pues voto a Pepito Pérez o a John Smith, tal, y se apuntaba el nombre. Claro, a lo mejor depende de quién estuviese a la entrada del colegio electoral, cuántos eran y qué tipo de bates de béisbol llevaban, pues pronunciabas un voto a favor de uno de otro. Bueno, eso sigue pasando en muchos pueblos en España. Y no solo en España. Entonces, a lo que voy, es para mí lo importante, quien de verdad esté preocupado por la seguridad del sufragio, tiene que fijarse antes del voto. Y sobre todo si eres presidente. O si eres presidente. Eso es lo mismo decía Bolsonaro. Me van a robar las elecciones. ¿Qué voy a hacer? Macho, pues eres el presidente. Si tú no puedes evitarlo, ¿qué vamos a hacer los demás? Entonces, insisto, tiene que ser antes. El censo electoral de lo que hemos hablado. Esa es la primera manipulación. Luego está lo que en Estados Unidos llaman el voto temprano, que es la solicitud de que quiero votar por correo. Que en Pensilvania, que es el estado que lo tiene más pronto, son 50 días antes de las elecciones. No es que votes 50 días antes, es que ya puedes pedirlo 50 días antes de cualquier elección que haya. Luego está el voto por correo, con esos buzones tan simpáticos que hemos visto, y la falta de identificación. Claro, que aún así haya candidatos que con todo en contra ganen, como fue el caso de Trump, pues chicos, no deja de darnos ciertas esperanzas en la voluntad popular y en la honradez de algunos contadores de votos. No, por cerrar el tema del fraude, todos los mecanismos que has comentado, Pedro, son así, pero esos son los mecanismos, digamos, más evidentes y de jure. Porque luego hay un mecanismo de fraude de facto, que es lo que se llama el gerrymandering, uh-huh. Que básicamente es modificar las circunscripciones electorales para agrupar el mayor número de votantes de uno u otro signo y aislar a los otros. Por ejemplo, coger un distrito donde sabes que van a ganar los demócratas y cortar un trocito de otro distrito donde sabes que suelen ganar los republicanos para robárselo, sí. Y de esa manera ir mezclando pues un 90% de demócratas con un 10% de republicanos, en el norte haces lo mismo, en el oeste haces lo mismo y al final consigues que si ese grupo estuviera aglutinado conseguirían un diputado y dividiéndolo en cuatro trozos tienes cuatro 10%, cuatro 25% que no sirven absolutamente de nada. Eso es sutil, es legal, se hace en todos los estados, lo hacen republicanos y demócratas, muchas veces lo hacen juntos, o sea, se reparten abiertamente las circunscripciones y se dividen las ciudades, o sea, que es un mecanismo, como digo, perfectamente legal, pero no deja de ser un mecanismo sutil de fraude. Por pasar un segundo de tema, Getro, has abierto el tema del vicepresidente, has hablado de Pence. Y es cierto que en estas elecciones, aparte de los dos candidatos principales, de Trump y Kamala, se está hablando mucho de sus vicepresidentes. Se ha hablado mucho de la elección de Vance como candidato con ticket con Trump, como un cambio, digamos, de visión entre Mike Pence, que era, digamos, un tradicional del Partido Republicano que representaba esa vieja política y era una manera de Trump de calmar los ánimos y decir, señores, vengo a revolucionarlo todo, pero no tanto porque tengo a este señor al lado y ha elegido a un tipo que es abiertamente trumpista y es tan, voy a decir, radical, valga la expresión, como él, que es Vance. Y también se ha hablado mucho de Tim Walz, que viene siendo el ticket con el que se presenta Kamala, que ha sido bastante sorprendente para muchos, creo que no salían todas las quinielas y en estas elecciones creo que tienen bastante importancia quiénes son esos vicepresidentes, cómo apoyan a la candidatura de su presidente y cómo ha ido cambiando la percepción de la gente de qué es un vicepresidente de Estados Unidos, que antes era prácticamente un cargo honorífico, voy a decir, o un cargo de reserva, era el sucesor designado, a cómo ahora cada vez tienen un peso político mayor. Yo quiero decir con esto que, es que esto es un tema muy profundo. Normalmente, por la historia lo sabemos, quien gana las elecciones, el presidente que gana las elecciones, el que ha elegido de vicepresidente ha ganado en su estado, en el estado de donde es, de origen, sale también el mismo partido, ¿no? Entonces, normalmente juegan mucho con eso para elegir a un tipo que sea de un estado determinado que quieres que gane ese estado de tu partido. En este caso no lo han hecho así. A mí me ha sorprendido porque me parece que es de Nebraska, Walz, y Nebraska es republicano. No, pero es gobernador de Minnesota. Ah, de Minnesota.
De todas maneras, lo que ha dicho Javi, sí, tienes razón. No, también normalmente se suele utilizar el ticket presidencial para compensar. Si hay uno que es muy, pues eso, es muy mujer y muy negra, pues pones a uno que es muy blanco y muy hombre. Exacto, por ejemplo. Exacto. Entonces, en el caso de Trump no lo ha hecho así. No ha querido compensar, ha elegido a alguien de una rama parecida. Aunque originalmente no es de esa rama, él ha sido muy crítico con Trump en el pasado, pero bueno, luego cambió de opinión. Por eso yo tengo mis reticencias con él, pero bueno, a mí no me gusta mucho. Pero bueno, en cualquier caso, lo que se ha buscado con eso es, sobre todo, movilizar al propio electorado. O sea, la estrategia que yo creo que utiliza Trump es, vamos, con que votemos todos los nuestros, ganamos. Tiene mucho trabajo que hacer, por ejemplo, con la inscripción. Antes habíamos hablado de que para votar tienes que inscribirte. La inscripción de los cristianos. Solamente un 30% de los cristianos se inscriben en las votaciones, normalmente pasan de votar. Entonces, están trabajando en eso. Y por eso querían también, pues eso, un vicepresidente que le acompañara también en una ala radical, bueno, radical, entendedme, ¿no? Porque yo los veo pepear bastante. Para movilizar al suyo. Claro, ¿qué pasa? Que Harris y Walz vienen de una jugarreta extraña donde no ha habido primarias, donde se ha... Sí las ha habido. Bueno. Sí las ha habido, pero han cogido los 14 millones y pico de votos que tenía Biden, los plutócratas que han comprado el Partido Demócrata, los han cogido en la trituradora de papel. Eso es. Eso es de primera parte. Eso es, como dicen los republicanos, aquí sí están salvando la democracia, los demócratas, tirando los votos de las primarias por la ventana. Exacto. Y entonces lo que ocurrió en ese momento, cuando todos habéis visto el debate, cuando balbuceaba Biden, no acababa las frases, se quedaba, y Trump no fue muy a saco contra él, las encuestas estaban castigando mucho a los demócratas. Con la elección... En esas primarias que hemos comentado, tan estupendas y tan democráticas, recae el tema sobre Kamala. Es verdad que repunta un poquito. La ilusión en el Partido Demócrata sube un poquito. Pero claro, tenían que compensar con un hombre blanco de toda la vida. Entonces, para mí es interesantísimo la elección de los dos. Y solamente una última cosa de Vance y de Trump, porque he dicho que están pepeando bastante. Quería aclarar esto. Están muy, muy además, literalmente, en la línea del PP en cuanto a temas muy importantes morales, como el aborto, la fecundación in vitro, etcétera. Son cosas que están, que les están, además, en esta campaña les invitan a podcast y tal, yo me he escuchado algunos, y siempre les suelen incidir en esto, ¿no? Porque, como siempre, los demócratas han mentido diciendo que van a hacer un ban federal al aborto, que es mentira, y Trump no se cansa de decir que no, que él lo que quiere es mandarlo a los estados, que de eso iba Roe versus Wade, de mandar el tema del aborto a los estados, y que, por supuesto, que él entiende los motivos de la gente para abortar y tal. O sea, no es una persona que esté en contra del aborto. Es una persona que quiere ganar las elecciones. Claro, pero en el 16, esto es un debate que yo he tenido bastantes veces, en el 16 sí era más... más claro con el contra porque quería el voto de los cristianos, claro, sobre todo de los evangélicos, que están mucho más movilizados que los católicos. O sea, el electorado católico ha solido votar de manera mayoritaria a los candidatos demócratas, sobre todo los que han llegado a ser presidentes. Y eso empieza a cambiar. El primer candidato republicano que tiene la mayoría del voto católico es Nixon. Y Nixon, creo que en el 72, bueno, hace una barrida descomunal. Sí. Los demócratas presentan a un chiflado, creo que se llama McGovern. Y después es Reagan el que también sigue manteniendo el voto católico mayoritario, pero luego ya pues Clinton, cosa sorprendente, y Obama empiezan a captar voto católico. Y ahora parece ser que otra vez Trump vuelve a llevarse la mayoría del voto católico. Entonces Trump hizo esto en 2016, él se comprometió con los evangélicos, sobre todo que estaban más movilizados, los grupos, los telepredicadores, tal, a decir que si le elegían, él solo iba a nombrar al Supremo a magistrados pro vida. Y sorprendentemente cumplió su palabra. Es que Trump es un demagogo, es un peligro para la buena política, la política decente. Es un populista, claro, pues la gente quería eso y lo hizo, pues es un populista. Y se lo da, fíjate, ¿a dónde vamos a llegar?
Me lo habéis puesto difícil, porque pensaba hablar ahora de más en detalle de la evolución del Partido Demócrata, tal como lo acaba de explicar Pedro en un par de frases. Querría abundar, pero has dicho la palabra mágica, has dicho populismo. Entonces, me voy a saltar un puntito y luego volveremos a esto, pero vamos a hablar del populismo. ¿Qué es el populismo? ¿Qué significa eso? El populismo es un insulto. O sea, todo el que fastidia a alguien, o sea, el que ataca a los poderosos, a la élite que está en el poder, ese es el populista. Populista es el insulto que lanzan las élites, las oligarquías, contra el que viene a estropear la fiesta. Eso es lo que podríamos decir. Una palabra policía, ¿no? Exacto. Como machista, como racista, como populista. Como facha u otras palabras parecidas que no decimos pues, para que no van en el vídeo en YouTube y demás. Pero curiosamente, populismo, la palabra, vamos, desde un punto de vista etimológico no es difícil, ¿no? Viene de pueblo, creo que hasta ahí llegábamos todos. Quizás un poco más difícil saber que democracia también viene de ahí, pero en griego. Entonces, a lo mejor populismo y democracia tienen alguna relación, no sabemos muy bien cómo, pero al menos etimológica la tienen, ¿no? En eso estamos todos de acuerdo. En Estados Unidos incluso se ha llegado a reivindicar el populismo, no actualmente, sino en el siglo XIX había un partido llamado Partido Populista de los Estados Unidos, People's Party en inglés, y este partido terminó prácticamente fusionado con el Partido Demócrata. Era un partido agrario, era un partido que sobre todo defendía una cosa muy curiosa, que era quitar el patrón oro y tener un patrón plata. O sea, bueno, la acuñación de dos metales, plata y oro libre, bueno, la plata libre, una vaina bastante interesante. Este partido prácticamente terminó absorbido por los demócratas porque sobre todo era un partido sureño donde había ciertos componentes sureño, muy agrarios. Medio oeste, del sur y del medio oeste. Como has dicho, era un partido de agricultores y ganaderos, pues, ¿sabes? Pues en eso, en Iowa, a lo largo del Mississippi y en el medio oeste. Era el partido, esto del bimetalismo, ellos lo defendían porque, claro, era más difícil para la gente, no, la gente del común, la gente pobre, hacerse con monedas de oro que con monedas de plata. Y claro, ¿quién acuñaba el oro? Ah, se acuñaba pues, en Nueva York, en Boston, en las grandes capitales, en Chicago, etc. Pero el populismo de Estados Unidos empieza mucho antes. O sea, ya Washington, un tal George Washington, ya dice en su discurso de despedida a sus compatriotas: no confiéis en los partidos políticos. No, 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 esos los partidos políticos son malos, se enfrentan, dividen, lo hacen todo por alcanzar el poder y demás, caen en la demagogia. También Thomas Jefferson, tercer presidente de Estados Unidos, que tampoco le agradaba mucho los partidos, por eso los atacaba. El primer presidente que podríamos llamar netamente populista, es decir, que se presenta como representante del pueblo, de las clases humildes, contra los poderosos, que son los que manejan los bancos centrales, los que ponen impuestos, los que trabajan para los grandes intereses, las grandes empresas, los que elevan los aranceles para encarecer los productos industriales, además, al servicio de los fabricantes de ferrocarriles y demás, es Andrew Jackson. Es el de los billetes de 20 dólares, sí, para que lo podáis localizar. Pero es que hay una tradición en Estados Unidos muy interesante de que muchísimos presidentes se presentan como los abanderados del pueblo, tengan el origen social que tengan. Por ejemplo, Lincoln hizo una... Bueno, no, antes de Lincoln ya se hicieron campañas de candidatos que decían: yo he nacido en una cabaña de leños, en la log cabin, que es el caso de Lincoln, probablemente. Y aparte, incluso hubo un candidato que dijo: bueno, no, yo no nací en una cabaña de leños, pero mis hermanos sí. Y a partir de ahí, eso va aumentando y va aumentando. Por ejemplo, Teddy Roosevelt, que es un personaje que a mí me gusta mucho porque parte los grandes trusts, empieza a aplicar una legislación anterior de presidentes anteriores contra los holdings empresariales, los trusts, y los parte, los obliga a trocear. Bueno, pues este era uno de los hombres, bueno, ha sido uno de los presidentes más ricos de Estados Unidos, de los más de ricos. De la misma manera, otro que también se presenta con estilo populista, pues es Roosevelt, durante sus campañas electorales. En los años 40, él saca un eslogan muy bueno, que es Wilkins,
que era el candidato republicano, Wilkins por los millonarios, y Roosevelt por los millones, que en inglés suena mucho mejor. Truman también. Hombre, y qué duda cabe que Kennedy era un populista. Bueno, JFK no era un populista. Sí, hasta cierto punto era un populista. Siendo de la aristocracia, si se vale la expresión en Estados Unidos, siendo de la nobleza, mejor que de la aristocracia, de la nobleza. Se decía que Kennedy se enteró de lo que fue la Gran Depresión cuando la estudió en Harvard. Pero claro, el padre, que hombre, sí, que no era, no era lo que se dice que es el embajador de Hitler. No, no, eso son las típicas exageraciones que ha habido posteriormente, pero un hombre muy inteligente que con veintipocos años ya le ponen a presidir un banco. Banco pequeño, pero un banco. Y luego Roosevelt le nombra presidente de la, primer presidente, me parece que es del equivalente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Pero él hace una campaña, por ejemplo, en un estado muy pobre, que es Virginia Occidental, en un estado de minas de carbón y de madera. Y son las primarias. Y entonces dice, aquí estáis vosotros, que es gente pobre, estáis a unos pocos cientos de kilómetros, si llegaba, de Washington DC. El presidente Eisenhower ha ido por todo el mundo para salvar la democracia y no ha sido capaz de venir aquí a ver cómo, lo mal que vivís. Yo sí me comprometo, etcétera, etcétera. Otro que también se presenta como populista es Ronald Reagan, gobernador de California, y hombre que después de hacer negocios inmobiliarios, como no, pues no tenía ningún problema de dinero. Ahora bien, el único presidente que ha sido antes presidente de un sindicato, del sindicato de actores. Incluso Obama también se presenta con el mismo eslogan de vamos a limpiar el pantano. Yes we can, sí podemos, vamos a cambiar la política distinta. Y Donald Trump lo hace. Un multimillonario de Nueva York diciendo que yo vengo a limpiar la corrupción que hay en Washington y todos los demás. Él dijo durante la campaña de 2016 una cosa muy divertida. Dice, si yo les conozco muy bien a todos estos, a Pelosi, a los Clinton y tal, ¿cómo conseguí que Hillary Clinton viniese a mi tercera boda? No dijo que era la tercera, pero contando tal con Melania. ¿Cómo conseguí? Pues antes le había dado unos donativos, le había hecho donativos a la fundación de Bill y de Hillary. Entonces, como había donado, pues le llamé a Hillary. Oye, Hillary, que me caso otra vez ahí en Mar-a-Lago y que me gustaría que vinieses. Y, por cierto, tengo otro cheque encima de la mesa y demás. Ah, pues sí, sí, Donald, voy a ir enseguida. Viene muy bien. Sí, estupendo. Y luego me das el cheque a la salida. Habéis visto El Padrino, ¿no? La boda del principio. Bueno, pues eso es lo habitual, o sea, él daba dinero a todos los candidatos, a unos más que a otros, pero daba dinero a todos. A mí con esto del populismo me hizo gracia un vídeo que se hizo bastante viral cuando Steve Bannon abandona la Casa Blanca y hace una gira por Estados Unidos para ir aglutinando a los líderes de la nueva derecha y bueno, pues darles una serie de instrucciones y bueno, aglutinarlos, que se pusieran en contacto, que hicieran fuerza común y tal. Y entonces The Guardian envía a un periodista a que le haga la cobertura durante todo su viaje por Europa, un tío progre, pero progre, o sea, una especie de follonero, bueno, para que nos entendamos. Y entonces en la primera reunión que tienen ya a solas, que le va a entrevistar, después de haber tenido un discurso, me parece que con Meloni, le dice, pero bueno, Steve, tú te das cuenta de que eres un populista, ¿no? Uh-huh. Y sé que le queda así mirando y dice... ¿por qué lo dices? Y dice, sí, porque estás arrogándote pues eso, la voluntad popular contra unas élites de la Unión Europea que están acabando con el ciudadano medio, con la clase media y tal. Dice, claro, es que es eso. Dice, pero tú te das cuenta de que eso es horrible, es manipular. Eso está muy feo. Además, eso tiene un poder tremendo porque, claro, ¿y quién te ha nombrado a ti el representante del pueblo? Y dice, no, si yo no soy representante de nada. Pero... eso que acabas de describir es verdad. O sea, las élites de la Unión Europea están acabando con la clase media. Y entonces es hora de que esto cambie, ¿no? Pero se lo decía así como diciendo, claro, es como el meme ese, que es una pregunta, claro, evidentemente. Eso nos lleva a lo que iba a decir antes precisamente del Partido Demócrata. El Partido Demócrata durante mucho tiempo
se ha querido vender o ha querido llevar esa figura del partido del pueblo, digamos, el partido de las clases medias e incluso de las bajas. Hablabas del voto católico, muy ligado sobre todo a la inmigración, tanto hispana como en su día irlandesa, los trabajadores de los puertos, efectivamente los polacos. El Partido Demócrata ya no tiene ese aura, ya no tiene ese aura de Partido de los Trabajadores, Partido de las Masas, sino que parece que eso, no voy a decir el Partido Republicano, sino que lo representa Donald Trump, una persona, no un partido. Porque el Partido Republicano tradicionalmente se ha considerado el partido de las élites, de los plutócratas, de los grandes propietarios, de los terratenientes. Y ahora hay una nueva clase, que realmente son las élites de Estados Unidos, que son las grandes tecnológicas, los Silicon Valley, los Mark Zuckerberg, etc. Y todo el mundo sabe que esa nueva casta viene de unas universidades de corte liberal, de las grandes universidades americanas, donde la ideología es progresista en los términos del debate, ¿no? ¿Qué ha pasado en el Partido Demócrata para abandonar a las clases populares en favor de estas nuevas élites y abandonar su principal orientación económica de clase por políticas identitarias de raza, de sexo, mal llamado género, etcétera? Pues con Roosevelt y con Truman, o sea, los años 30 y 40, el Partido Demócrata se convierte efectivamente en el partido de los pobres, de los humildes, y de las clases medias. O sea, se van elaborando pues, los programas de ayuda, las becas para los veteranos que volvían de la Guerra Mundial y podían acceder a la universidad, el desempleo, el primer desempleo a nivel federal, la primera paga por desempleo la introduce Roosevelt, con problemas en el Tribunal Supremo. Y luego Johnson, aparte de ser muy, muy, muy corrupto, pues que es el que empieza a aplicar el programa de Kennedy a favor de los negros. No lo habían podido aplicar los republicanos porque existía el veto demócrata, hay que decirlo. Y es Johnson el que introduce el Medicare y el Medicaid, o sea, la ayuda sanitaria pues para los pobres y para los ancianos. Y ese es el Partido Demócrata que mantiene, es muy interesante, la hegemonía de la Cámara de Representantes, que es el único voto nacional popular, entrado hasta finales de los 90, cuando ya hay esta recuperación, este plan América de Newt Gingrich, que va específicamente a romper lo que se llamó la coalición de Roosevelt. Además, o sea, el Senado sí, el Senado por su distribución entre estados, pues podría ir cambiando entre un partido y otro, pero los demócratas mantienen la Cámara como ese residuo de la coalición de Roosevelt hasta finales de los 90. Ya es en los años 60, incluso antes, con Eisenhower, que consigue ganar en varios estados del sur, las dos veces, sobre todo Texas y Florida, que se está escapando el voto tradicionalmente demócrata a los republicanos. En parte eso también se debe a un cambio demográfico, a que en Texas y en Florida, como en California, se empiezan a instalar empresas. Bueno, en Florida más que empresas, se empiezan a instalar jubilados de Chicago, de Nueva York, de Boston, que quieren pasar sus últimos años al sol. Y se dan cuenta los demócratas que pueden perder el sur, lo que ellos llamaban el sólido sur, el solid south, lo que era la antigua confederación, que coincidía con los 11 estados que formaron la confederación. Y a su vez, en los años 60, ya empiezan las guerras culturales en las que, digamos, toda esta gente que hemos conocido de las películas estas, el del informe Kinsey, creo que se llamaba, el del informe este de la sexualidad, que no suena. Hay una película protagonizada por Liam Neeson y demás. Y luego todos los que van saliendo de las universidades de la Ivy League, más luego pues, los que experimentan con las drogas y demás, dicen, bueno, ¿cómo nos metemos? ¿Cómo conseguimos que nuestras ideas se conviertan en leyes y que empapen todo el ambiente social? ¿En qué partido nos vamos a meter? Porque no vamos a montar un tercer partido, eso está claro. Entonces se metieron en el Partido Demócrata, que era el partido, digamos, como ya de por sí, desde los años de Roosevelt, era una suma de una coalición, una suma de bloques, y dice, bueno, pues es fácil quitar un bloque y poner otro. O meterse, infiltrarse absolutamente en todos. Tenemos a los Kennedy, que el primer Kennedy, sabiendo como sabemos el tipo de vida alegre que llevaba, bueno, era una persona, al menos de puertas para afuera, conservadora.
En cambio, el impresentable del último hermano, el Tez, el que dejó morir a la chica esta ahogada en Chapaquiddick, bueno, ya apoyaba todo tipo de aborto, apoyaba la eutanasia, apoyaba... ¿no? Porque se hacen, se rodean de ese tipo de gente, de esos asesores, y luego, claro, creen que que la manera de conseguir más votos es así. Es alteran la sociedad y luego ellos se convierten en la manera de captarla. Y yo creo que tiene mucho que ver con el control social y también creo que tiene que ver con una dinámica generacional que se da en las empresas familiares, se da en las sociedades y que yo creo que aquí se ha dado en Estados Unidos también. De una sociedad muy próspera, los hijos han salido pues rebeldes contra sus mayores y han querido hacer todo lo contrario. Yo creo que no se explica por eso, pero en cierta manera se influye y desde luego sí con el querer controlar la sociedad, hacer un diseño social. ¿Y por qué? Luego hablaremos de los vectores de posible fraude. ¿Por qué yo lo veo que lo tiene crudo Trump? En realidad yo creo que lo tiene bastante crudo. Porque prácticamente todos los billonarios que dicen allí, los billionaires, son demócratas. Y en todas las campañas, en los estados clave, están gastando mucho más dinero que Trump. Porque mucha gente no se atreve a dar la cara por Trump. Ahora ya un poco más. Pero sobre todo lo estamos viendo con deportistas de élite, con la UFC, por ejemplo, pero los que manejan el cotarro no van por ahí y tienen mucho más dinero, quieren hacer un diseño tal y como han aprendido en las universidades, como decía Javi, y yo creo que también tiene algo que ver con el tema generacional. Yo de esto siempre me acuerdo, es una chorrada, pero en una serie salía un conservador de toda la vida y dice, solo hay una cosa que odio más que a los hippies universitarios, y es los multimillonarios liberales en que luego se convierten, ¿no? O sea, son los mismos que han estado en la universidad poniéndose las pintas y yendo de antisistemas, que son los niños ricos de papá, que luego son los multimillonarios que controlan las empresas y que efectivamente financian estas campañas, y todo acaba, bueno, en la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Bueno, pero eso lo hemos visto cuando Biden chocheó en el debate ante Trump. En ese momento ya dejó de ser una teoría de la conspiración de la extrema derecha que Biden estaba gaga. Hasta entonces, literalmente, era así. O sea, yo lo he leído en el diario.es, que se limita a traducir lo que llega de Estados Unidos. Un saludo ananísimo. Este otro, que fue premio Nobel, Paul Krugman, dijo, he quedado impresionado por él. Por lo mal que ha dado Biden, es un hombre enfermo, lo he visto tal, hay que quitarlo. Y yo encontré y lo colgué en mi cuenta de Twitter diciendo, oye, que tú contaste que habías estado en febrero con Biden en la Casa Blanca y que te había dado una impresión magnífica de qué plan presidente teníamos. O sea, y en seis meses el hombre ha perdido la cabeza. Ahí evidentemente apretaron el botón. Sí, señor. Pero ¿quién apretó el botón? Eso es lo importante. Eso es lo que hay que saber. El que apretó ese botón es el que manda. Pero los que apretaron el botón, fueron varios, ahí es un gran botón y hay muchos dedos apretando, pues fue una de las Disneys, de la familia Disney, Abigail Disney, y luego otro gran donante de estos de las grandes tecnológicas que salieron a los tres o cuatro días, o no me acuerdo, o muy poco tiempo después, y dijeron, voy a dejar de donar al Partido Demócrata si no quita a este tío de... No miréis el Early Life en Wikipedia, por cierto. Puro chantaje. No miréis el early life de estos personajes en Wikipedia, no lo miréis. Sí, sí. Yo sí te entiendo. hay una cosa que sí que quiero decir, que a mí me sorprendentemente en la radio de Pirata me lo comentaron, muy serio además, me sorprendió que me lo dijeron muy serio, y es que todo esto no se debía a lo que estamos comentando, sino a la infiltración de China. Todo el movimiento woke había sido una estrategia china para... erosionar Estados Unidos y, por ende, el imperio de Estados Unidos, Europa, etcétera. Bueno, yo creo que esto no es así. Desde luego sí hay muchos infiltrados chinos, de hecho, en la campaña del 20
se descubrió un archivo donde había, me parece que 1.300.000 nombres de personas, de chinos que estaban infiltrados, no solo en el gobierno de Estados Unidos, en el gobierno federal, sino en los estados, en grandes, las universidades, en grandes corporaciones. Pero no os hagáis líos, o sea, el movimiento woke no sale de una mente china. Los chinos realmente lo único que hacen es copiar y no hacen nada nuevo. Bueno, los chinos se presentan en Estados Unidos y empiezan a poner billetes encima de la mesa. No hay mucha diferencia. Sí, pero que no, o sea, que no es un invento. Lo que está pasando allí no es un invento de la una maquinación de los chinos. No, exactamente. Eso no es así. Tampoco de Putin, ¿eh? Tiene más riesgo China de que le implementen ideología woke a ellos que de estar ellos exportándola, ¿sabes? Esto es como lo de cuando se dice, vamos, nos lo decía ayer Marcelo Gullo, ¿no? Como cuando se dice que los catalanes y Putin y Rusia y tal y cual, pero cuando Puigdemont se ha tenido que escondernos, ha ido a Moscú, todos sabemos dónde ha estado, ¿no? Pues esto es lo mismo. Tampoco hay que hacerse demasiadas historias mentales con esto. Si os parece, como aunque no lo parezca, estamos en España, vamos a hablar un pelín de la política exterior que podemos esperar en cualquiera de las dos situaciones, porque a todos nos gusta hablar de Estados Unidos y parece que hemos nacido pues, en West Virginia, eres John Denver, tal, tu guitarrica, pero la realidad es que estamos en Madrid y a mí me interesa bastante qué puede pasar, sobre todo porque ahora mismo el mundo está calentico, tienes por un lado Ucrania y Rusia, por otro lado Israel, por otro lado Taiwán, que apenas se habla, pero hace un par de años la cosa se puso muy, muy tensa. Y desde luego las políticas exteriores que podemos esperar en una presidencia de Kamala o en una presidencia de Trump son radicalmente distintas. Durante los 4 años que gobernó Trump, se sabe, fueron los únicos en 100 años que Estados Unidos no empezaba una guerra o no invadía un país, una marca a tener en cuenta. Y estos últimos 4 años parece que han sido todo lo contrario. Se dio la guerra entre Rusia y Ucrania, Israel ahora mismo está en una situación, vamos, ya no sé ni con quién está en guerra ni con quién no, porque cada día pasan cosas nuevas. Como digo, Taiwán también está en una situación peculiar y también nosotros como españoles, como europeos, tenemos un temita ahí con la Unión Europea, esa relación de la Unión Europea con Estados Unidos, con la OTAN, la financiación de la OTAN, etcétera. Sé que son muchos melones, pero me molaría hablar de esto para darle un pelín de trascendencia al asunto. A mí, por recoger el guante, es que este también es un tema muy potente, intentaré ser breve porque es la leche. Es cierto que Trump no inició ninguna guerra, correcto. Estuvo a punto, hubo un momento muy crítico con Irán, más o menos a la mitad de su mandato, tirando al final, donde casi se lía parda. Y Trump es muy, muy amigo personal de Netanyahu y muy proclive a proteger al Estado de Israel. Y el yerno sobre todo, sí. Biden, sin embargo, y la administración Biden, digo la administración Biden porque Biden evidentemente no está para estas cosas, estará ahora mismo echado en la siesta, que son las 3 de la tarde allí, más o menos. Biden, sin embargo, y su administración no eran tan amigos de Netanyahu, están bastante enfadados y Kamala ahora también está en esa línea. Ellos son más de la oposición de Netanyahu y ha habido problemas gordos ahí. Y Netanyahu está muy discutido en su país también. Con respecto al conflicto de Rusia y Ucrania, parece claro que si llega Trump acabará, seguramente el 7 de enero. Pero ya están poniendo, construyendo los puentes para que no sea una derrota tan... O sea, para que no se... incluso aunque no ganara Trump, que no se extienda más en el tiempo. Ya se está hablando de salidas más o menos dignas para Ucrania. Y es la administración Biden, ¿vale? Eso con respecto a las guerras. Bueno, Taiwán, es cierto que ahí me atrevo menos a decir cosas porque no sabemos por dónde puede salir China. Desde luego China no tiene ganas de iniciar guerras porque están a otra historia, pero nunca se sabe. Ahora bien, con respecto a... Y mira que me fastidia porque me vais a recordar seguramente aquel tuit de John Mueller de festeja el mundo, ¿no? Y con la victoria de Biden. Si gana Trump, Trump tiene una política de América primero. Y eso va a repercutir seguramente a la Unión Europea. Y Trump no se lleva muy bien con la Unión Europea por evidentes razones, igual que seguramente nosotros no nos llevemos bien con la Unión Europea. Seguramente son las mismas razones. Pero es muy probable que en esa fricción
salgamos perjudicados, no, a lo mejor no tanto los que estamos aquí, pero sí los productores de la poca industria que nos queda, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Queremos que gane Trump, o por lo menos yo quiero que gane Trump, pero hay que tener en cuenta que va a haber costes, ¿eh? Y con respecto a que no se vaya a producir ninguna guerra bajo el mandato de Trump, yo no lo tengo tan claro. Desde el primer intento de asesinato ya se está intentando crear el relato de que es Irán, cosa que yo creo que, vamos, ahí me da la risa, me parece una repetición exacta de lo que se ha hecho con Putin, ahora lo de Irán, y Trump está a por todas con Israel, que está en un proceso propio del gran Israel, que significa expandirse invadiendo otros países, y Trump está completamente con ellos. A mí eso me da bastante miedo, lo que pueda pasar con el tema de Israel. No con tanto con el de Ucrania, que creo que está acabado ya. Si es con Trump, si sale Trump, se acabará antes, pero yo creo que con Kamala también se va a acabar, eso ya no tiene más recorrido. Pero ojo con Israel, a mí me preocupa eso. Yo estoy de acuerdo con él en que Trump va a apoyar a Israel. Eso podría inducir o conducirnos a un choque con Irán, en tanto en cuanto Irán pues siga apoyando a Hezbollah o trate de atacar a Irán por algún, perdón, a Israel por algún, alguna otra vía. Y en mi opinión, ya lo dijo Trump en su primer mandato, el mayor enemigo que tiene Estados Unidos y la forma de vida de Estados Unidos, el American Way of Life, es China. Entonces, en ese ya empezó a cambiar la orientación de la economía, la orientación militar, los planes de contingencia hacia China como enemigo. En eso, pues claro, supone, porque Estados Unidos, y eso ya lo dijo Kissinger, Estados Unidos no es capaz de lidiar con dos crisis a la vez. Esto ya se vio en el año 56, Hungría y el canal de Suez a la vez. Y entonces eso va a suponer, como digo, un descuelgue o un retraimiento en Europa. No quiere decir que abandonen Estados Unidos y Europa, en ningún caso, ni con Kamala ni con Trump, porque Europa Occidental es el mayor botín del mundo en estos momentos, por su tecnología, por su riqueza, por su personal preparado, etc. Pero sí que Trump le va a empezar a decir a los europeos, machos, poneros las pilas, ya está bien, que ya lo dijo Obama, tenéis que poner un 2% del PIB en defensa. Esto no se lo inventó Trump, por mucho que digan los periodistas españoles que se invitan a repetir como papagayos lo que les llega por el WhatsApp. No. Va a haber, eso sí, un retraimiento respecto a Europa, un decir, bueno, ya estamos hartos de pagar vuestras facturas prácticamente desde el año 45 o 46. Ahora os toca a vosotros poner algo de vuestra parte. Y ya está. Ah, bueno, y en este asunto, sobre todo lo que es vital para Estados Unidos y para Israel, que es el control del estrecho de Gibraltar, pues hay tres potencias que lo controlan. Bueno, que lo controla, la controla una. Los otros están viendo pasar los barcos. España, Marruecos y el poder anglosajón, porque está Gibraltar británico, pero está también la base de Rota, que está bajo control de Estados Unidos. Entonces, claro, son tres. Para estar en la posición adecuada, tienen que ser dos contra uno. Ya sabemos quién va a ser el aliado preferente de Estados Unidos. Pero los lleva haciendo tiempo. Sí, bueno, pero el primer país que le reconoció en el mundo. Pero no es solo eso. A ver, es que el gobierno español, desde hace mucho tiempo, no es un gobierno fiable en el mundo. Solo lo fue, sin irnos al franquismo, solo lo fue durante los años de Aznar. Y en ese momento la relación de Aznar con Bush era tan buena que incluso empezó a ponerse la solución al contencioso del Sáhara con el plan Baker. Luego pasó el 11. No os tengo que explicar a vosotros nada más. Pues si os parece, vamos a cerrar la parte de tertulia solo con una pregunta que es obligada, yo creo, y además es de las que luego os vendrá de vuelta, porque os voy a exigir una predicción. Os voy a exigir una predicción en dos partes. ¿Quién gana? Y si es limpio o no es limpio. Y no os voy a dejar levantaros sin contestar. Es que me estoy viendo de Newsroom y estoy en plan entrevistador cabrón, ¿sabes? No puedo con eso. Lo sé. Yo
creo que va a ganar Kamala y creo que evidentemente no va a ser limpio. Estoy haciendo honor a mi mote, ¿no? pero es que lo veo muy complicado, lo veo muy complicado. Veo el cambio del censo electoral. Veo el poder de los medios de comunicación, de los ricos de Estados Unidos, de todas las... El otro vector que no hemos hablado, las redes sociales. En 2016, brevemente, se les escapó el tema de las redes sociales y Trump ganó gran parte por eso, por Facebook y Twitter. Tomaron muy buena nota y si estuvisteis al tanto de los papeles de Twitter, el Twittergate, bueno, se descubrió que efectivamente las agencias de información e inteligencia de Estados Unidos estaban metidos hasta las trancas allí. De hecho, a veces incluso les decían lo que tenían que hacer. Sí, sí, lo ha admitido Zuckerberg. Sí, sí, pero claro, pero eso sabemos que pasaba en Twitter porque están los papeles, pero que no pasará en Meta, en Facebook e Instagram, y que no pasará en Google, porque buscas pones cualquier búsqueda sobre las elecciones, lo primero que siempre te sale es Kamala, ¿no? Entonces, son el cambio del censo, todos los ricachones, las redes sociales, son muchos poderes que están jugando aquí en contra de Trump y a Trump le veo bastante solo. Disculpa que ahora te paso a ti, Pedro, pero solo apuntar que aparte de las redes sociales has dicho que no pasará en Meta, que no pasará en Google, que no pasará en las aplicaciones que cada vez están más en boga de inteligencia artificial. O sea, ¿cómo estarán programados esos algoritmos? Que cuando hablas de las elecciones americanas, ¿qué contesta ChatGPT? ¿Qué contesta Claude, que es la inteligencia artificial de Amazon? O el puro Alexa, ¿no? Hay vídeos por ahí también de sí, eso. Sí, pero bueno, que eso, o sea, yo lo uno, son distintos tentáculos de esas grandes corporaciones. Yo lo veo muy crudo, la verdad. ¿Pedro? Pues yo en 2016 creía que iba a ganar Hillary Clinton. Yo también, tú también, ¿verdad? Todos creíamos. De hecho, perdona, Pedro, esa noche, la noche electoral, cuando se están contando los votos, nos fuimos tarde a la cama, mi mujer y yo, viendo los resultados, ya no fuimos a la cama, ya está, es imposible. Y a las 5 o las 6 de la mañana me pegó un codazo a mi mujer, ¡que ha ganado, que ha ganado! ¿Pero qué me estás contando? Como si fuera la Champions, Trump? Tú. Sí, total. Yo creía, como digo, que iba a ganar Hillary, más que nada por el sabotaje del propio Partido Republicano, del aparato, de los Rhino, Republican in name only, a Trump. En 2020 creía que iba a ganar Trump, por estadística, porque desde los años 30, de cada 3 presidentes que se presentaban a la reelección, 2 ganaban. Y me equivoqué. Y ahora digo, esperando equivocarme, que va a ganar Kamala. Por lo mismo que has dicho tú, el 90% de los medios la apoyan. Antes era, a Hillary Clinton era el 98%. Bueno, ha cambiado algo, pues la Fox y sobre todo Twitter, gracias a la Fox. La Fox también, peperea, ¿no? Claro que sí, peperea. Y el segundo motivo, que lo comentó el otro día Elon Musk en la entrevista con Tucker Carlson, que claro, que hay mucho interés en que no se desclasifique la lista de Epstein, de ese suicidado. Sí, sí. Entonces, lo que decía Elon Musk, porque seguro que no os habéis enterado, a no ser que estéis como nosotros viviendo en Twitter y en YouTube, cosa que no os aconsejo, y además sobre todo porque luego mi mujer me echa mi bronca, deja de estar con el ordenador, hazme caso, limpia la cocina. Entonces, en la entrevista dijo más, no, es que claro, hay muchos plutócratas de los que iban a la isla de Epstein, están en esa lista, y como ha dicho Trump, que la va a desclasificar, están viendo echar dinero al Partido Demócrata para que no se desclasifique. Y es verdad, que bueno, que yo creo que además es que le da, a la gente ya le da absoluta, a la gran parte de la gente, ¿no? Decía, le da absolutamente igual esto. Sabemos de Bill Clinton que, con perdón, era y es un putero, que iba a la isla famosa. Bueno, pues ha estado recolectando dinero para Biden en algunos actos en Nueva York y en otros sitios, y en California, él, Obama y, cómo no, George Clooney. Sí, como dice Campos, me quería acordar de Campos porque tiene un programa muy bueno con la orden sobre las elecciones, que os recomiendo a todos. Es el Felipe González de allí, ¿no? Es cuando lo ven crudo sacan a Felipe González, ¿no? Pues allí sacan a Clinton. Bueno, sacaron a Jimmy Carter, que eso sí que fue bueno, a la momia de Jimmy Carter, quería decir, perdón. Pobre hombre.
Bueno, pues el bueno, da igual, ahí estaban aplaudiéndole a rabiar a Bill Clinton. Bueno, incluso, que para mí es una de las cosas que me repugna de la prensa española, portada de un diario que lee la derecha, pero que no es de derechas, cuya cabecera son tres letras, y decía, Obama y Clinton apoyan a Biden. Pero a ver, ¿cuántos de tus lectores en Estados Unidos, si esto fuese Estados Unidos, votarían a Trump? Al menos la mitad. Luego tienes el periódico católico, el periódico que entrevista al Papa, el periódico que no sé qué, el periódico que pone la hoja de Cáritas y la sigue poniendo, antes la ponía los domingos, para pedir, alabando a un putero violador de niñas, que eso es Bill Clinton. Y da igual. Por desgracia, mucha gente este tipo de cosas ya le da absolutamente igual. Un Rockefeller, Nelson Rockefeller, hundió su campaña electoral porque se presentó, me parece que fue en el 64, en las primarias para la candidatura del Partido Republicano, y tuvo la estupenda idea, irónicamente, de divorciarse de su mujer e irse con una, también de la misma clase social, que se llamaba Happy, la llamaban Happy, no sé yo cómo, qué hacía para recibir ese apodo. Y entonces las mujeres republicanas y muchas demócratas dijeron, ¿cómo? Este tío, o sea, deja a la madre de sus hijos, a la que ha estado cambiando los pañales, pues, o al menos vigilando que cómo les cambiaban los pañales, porque era Rockefeller y demás, la deja para irse con esta, ahora te va a votar tu tía. En cambio ahora, eso ya no afecta. O sea, ha cambiado mucho la sociedad. Ha llegado la generación del yo, que decía Tom Wolfe. Pero bueno, pronosticado, y ¿cuál es la segunda pregunta? No, digo... Que se va a ser limpio. Que se va a ser limpio, claro. De ninguna manera. Pero ahora te toca a ti, Javi. Va a ser sucio y doloroso. A mí me dejáis súper tranquilo, viendo que falláis más que una escopeta feria los dos. Ojalá. Estoy tranquilo del carajo. Vamos a cortar aquí lo que es la emisión de YouTube. Los que estamos presencial nos quedamos un ratito para hacer preguntas del público, si os parece. Pero la gente que nos está viendo a través de YouTube, que la próxima vez venga. Dicho esto, gracias Pedro, gracias Getro, ha sido un placer de charla. Y gracias sobre todo a Homo Legends por cedernos este espacio, por hacer esta colaboración, que espero que sea la primera de muchas. No, los de YouTube no lo sabéis, pero estoy mirando al jefe, al que manda, y le estoy diciendo que sea la primera de muchas. Y recordaros que entréis en homolegends.com para buscar los libros del catálogo, entre ellos Los Césares del Imperio Americano, de Pedro Fernández Barbadillo, que nos ha acompañado hoy. Un abrazo y como dale esto like, está dale like y suscríbete. Dale like, suscríbete, entra en Patreon, pon perras, todo esto. La tienda. Y nos vemos, siempre digo la semana que viene, pero en verdad es esta semana. Un abrazo.